buenísimos días, buenísimas tardes o buenísimas noches, corredores y deportistas del mundo. Hoy estamos aquí con el amigo Carlos Suárez, que ha venido aquí a hacerme una visita al Club Almeriense de Montañismo. Ha estado por aquí dando unas charlillas y demás, y os lo quería traer así al canal un poco para que lo conozcáis y veáis lo que es un amante auténtico de la montaña, un enamorado de la misma. Así que nos va a decir un poquito quién es y de dónde vienes. Cuéntanos un poco, sí. Carlos. Bueno, pues nada, yo soy Carlos Suárez, me he dedicado a todo lo que tiene que ver con el mundo de la montaña, el alpinismo, la escalada, incluso el trail running, que antes era carreras de montaña. Corremos por el monte siempre tal. Todavía es peor la del trekking, que inventaron el trekking, que ha sido el andar por toda la vida, ¿no? La vida andando por ahí y tal. Y nada, bueno, nos hemos dedicado ahí a tope, prácticamente de una forma profesional durante bastantes años. Estuve patrocinado por Adidas y ahora ya trabajo dentro de lo que es la empresa, en los planes de comercial, de marketing, todo lo que tiene que ver con el outdoor, ¿no? Y bueno, además de eso, pues. Ahora pues intento combinar toda esa parte profesional del trabajo que tiene que ver con el mercado del outdoor con mi parte y mi experiencia deportiva, ¿no? Y en ese sentido me conformo con hacer una expedición al año a algún sitio interesante, algún viaje bonito y sobre todo que sea muy interesante para mí, ¿no? Quizás deportivamente no es ya lo que podría representar, pero con la experiencia que tengo se hacen cosas muy bonitas. Lo bonito de la montaña es que puedes hacer cosas toda la vida y puedes hacer cosas que sean muy, muy interesantes. Yo ahora pues he hecho salto base a tope con los trajes de alas y los trajes de alas pues escalo una pared durante 3 días y luego me tiro con un equipo de base y ya es una aventura, la verdad que es una aventura. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Testeas también materiales y eso dentro de las actividades que haces y demás? Sí, sí, siempre estamos testeando todos los materiales y bueno, ya por deformación profesional. Pero en realidad yo no me dedico a eso, no es mi parte fuerte, digamos, ¿no? Y de hecho, en general, siempre he sido un poco desastroso, ¿no? He confiado mucho en la tecnología, lo último que ha salido siempre, pero mi opinión en eso deja mucho que desear. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuéntanos un poco así tu inicio dentro de la montaña y tal, o el tiempo que llevas y en los deportes que has estado más involucrado y un poco de así actividades potentes que has podido hacer y demás, sí, bueno, para que la gente se haga un poco una idea de quién es. Representativo que he hecho yo en el mundo del alpinismo es todo lo que tiene que ver con el riesgo, transmitirlo, y a nivel deportivo lo que más quizás pues que he combinado muchas actividades de diferentes disciplinas, ¿no? Subir a un 8000, intentarlo en invierno, intentar en el K2 que no lo acabo de subir 2 veces, he hecho vías de 8A sin cuerda, he hecho 8C en un momento en el que hacer ese grado era difícil, ahora es otra cosa porque se hace 9.º grado. He hecho esos 8A sin cuerda, que ha sido lo más, yo creo, comprometido que he hecho con la escalada sin cuerda, pero luego he hecho, yo qué sé, 10 vías en la cara oeste del Naranjo de Bulnes, en solitario, en los Alpes, en todas las cordilleras del mundo he escalado, he hecho alpinismo. ¡Qué guay! O sea, que Patagonia, te han movido prácticamente Andes, por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, que... Patagonia, Andes, Yosemite, Europa en todos lados, África, Australia, en Asia, 5 expediciones a Pakistán, otras 7-8 en Nepal. Sí, vamos, que me he dedicado a ello totalmente, ¿no? Y he vivido esto con mucha, mucha pasión. Luego el salto base, los últimos años con los vuelos con los trajes de alas, pues han sido muy intensos porque han muerto muchos amigos, mucha gente muy cercana, que conocía tanto internacional como de aquí. Y ha sido duro y he necesitado volver un poco a los orígenes, a correr por la montaña, como te contaba, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Correr, escalar y saltar de vez en cuando lo que sí, disfrutar más del deporte y no sí, ir tan a riesgo ese límite, sí, ¿no? Lo que un poco en esa línea, gestionar un poco mejor el riesgo, ¿no? Un lo que... paso atrás y estoy un poco más tranquilo, pero con la misma intensidad entrenando al nivel que puedo. Y disfrutándolo, disfrutando lo que cuesta, ¿no? He hecho la Transvulcania, que está bien hacerla, acabarla, vale, tú sabes, las carreras de montaña, hacer 80 kilómetros de la leche. Pero han metido la Transvulcania si la había entrenado, bueno, sí, con todo bueno, el entrenamiento y rodaje. Claro, pero yo he corrido por la montaña y he estado 12 o 24 horas funcionando toda la vida, para subir 8000, claro, te has metido claro, palizas claro, de estas de estar 20 horas todo el día, claro, sin claro, dormir, claro, bivacs,
que hemos pasado vivax en la montaña toda la vida, muchísimos. Entonces, claro, yo saber que corro 100, lo sé que los corro. Claro, otra cosa es hacer un buen tiempo. Ahí está. Eso es otro tema. Bueno, pero... voy con el Luis Alberto y me saca 3 horas y digo, hombre... Y una cosa es correr poco, pero que te saque 3 horas, claro, también es verdad que se escape en el mundo. Claro. Pero bueno, a mí también me la ha sacado en alguna cadena que otra, ¿eh? Impresionante. Nivel está en otra, está ahora mismo. Sí. En general, deportivamente hablando, tanto la escalada como el correr por montaña, esquiar, esquí de travesía, se ha desarrollado todos los niveles increíbles. Y lo que antes era ser polifacético, haciendo un poco de alpinismo, un poco de escalada, ahora ser polifacético es un escalador que hace boulder, que hace continuidad, que hace resistencia, que además compite, que además escala en roca. Claro. Eso es ser un polifacético. Sí, sí, y que aparte viaja y hace grandes montañas en sitios perdidos. Si ya quieres correr o hacer escalada, son casi deportes diferentes. Claro, totalmente. Es la combinación de deportes muy diferentes. Hombre, yo al final lo comparo mucho el tema de escalar, hacer montaña por el tema de la resistencia, igual que el esquí y demás, para luego poder correr larga distancia, sobre todo con el tema de los ultra y demás. Claro. A mí en concreto lo que más me gusta es distancias de entre 20 y 30 kilómetros, pero también me gusta hacer 3 o 4 ultra al año, pegarme en verano que es mi descanso de temporada, mi viaje a Alpes, a mi trineo y demás, y un poco intentar combinando los dos. Pero el tema de la escalada a mí sí me ha dado lo que es seguridad para luego cuando voy bajando por montaña, que lo que mejor se me da dentro de la montaña es bajar, pues esa seguridad y ese equilibrio y todo eso. Yo he dicho siempre que la escalada, el equilibrio y la... Trabajas el core. Ahí está, y el trabajo funcional que te genera es que es brutal. En la montaña, cuando vas bajando entre piedras y tal, la visibilidad que tienes de las rocas, ¿no? De cómo te tienes que mover, ¿no? Que al final, en la escalada siempre la visualización de lo que vas a hacer, el movimiento que vas a hacer, eso es fundamental. Eso en correr también ocurre. Claro. Kilian, Luis Alberto Hernando son corredores que son escaladores, escalan muy bien. Claro. Por algo demuestran que funcionan muy bien. Luego una cosa que siempre me ha llamado la atención en estas carreras largas, claro, hay un error general muy común ahora que es que también se quiere correr muy largo sin una base muy Eso es algo. Yo que no soy buen corredor, tengo una buena base y si puedo hacer eso sin que sea muy lesivo, pero he notado lo realmente lesivo que puede llegar a ser cuando corres estas largas. Totalmente. Y aunque tengas buena base, el hecho de meterte, claro, cuando no la tienes, que tengo gente que viene a que la entrene y llevan 2 años corriendo y ya quieren hacer un Strategic del Mont Blanc, una tras Gran Canaria, una tras Vulcania, claro. O pruebas que dices, disfruta primero de las maratones y medias maratones y luego ya sales. Escalar y correr al final puede ser muy sano y puede ser lo mejor del mundo haciéndolo bien, ¿no? Como las 4 cosas un poco mal hechas, te empiezan lesiones de codo, por las dominadas que haces 2000 al día, te partes. El tema de la gestión, te digo, así es que tienes que asumir una serie de cosas muy buenas. Sí, pues muy bien, está muy interesante y eso, al final lo que buscábamos era un poco eso, conocerte un poquito mejor, tener este vídeo para acordarnos también de cuando viniste aquí al club y viste la charla y eso. Es que sí, hombre. Y poco más que decir, pues nada, que esto es rápido. Muchas gracias por invitarme, a esta entrevista, a dar aquí una charla entre montañeros, escaladores, trailraneros, de todo un poco, y sobre todo estar en tu canal, Alex, Comunidad Vida Sana, nada, invitar a todo el mundo también a que se suscriba, claro. Y, pues ya sabéis que es totalmente gratis, oye, que está grabado, que te tomo la palabra para ir a pegarme alguna pinturilla o hacer algo, ¿eh? Ya está dicho.